Tener jabalíes deambulando por su propiedad puede ser un gran problema, desde dañar los cultivos hasta amenazar y matar a otros animales. Entonces, ¿de qué otra manera matan jabalíes? Síguenos a través del video a continuación. ¿Cómo los agricultores estadounidenses matan jabalíes? Dado que el rango del jabalí se extiende a 30 de los 50 estados de Estados Unidos, al igual que el venado de cola blanca, se pueden cazar en una variedad de situaciones, y cazar jabalíes con pistolas se considera la estrategia más eficaz para acabar con ellos. Ya sea que desee cazar cerdos a cortas distancias o desde el otro lado del campo, existe el rifle de caza adecuado para usted. En primer lugar, cuando se trata de este tema, se debe mencionar que los jabalíes han plagado las áreas residenciales y las granjas de Texas durante muchos años, específicamente arrancando el pasto y causando daños a las propiedades en búsqueda de alimento. Este video captura la destrucción masiva de jabalíes en Texas. No es difícil cazar jabalíes en Texas, ya que las políticas estatales han hecho que la caza de cerdos sea lo más fácil posible. Disparar al jabalí es mejor cuando está oscuro, es divertido acecharlos de lejos y no es fácil para el jabalí escapar de la mira del arma. ¿Sabes? No todo el mundo tiene suerte con los cerdos en la carretera. Cada año se producen decenas de miles de accidentes en los que intervienen jabalíes y ciervos, de los cuales el jabalí representa alrededor del 40%. Por tanto, la caza del jabalí es imposible de no hacerla. Los jabalíes son muy duros, desde el hueso cráneo hasta el cartílago de los hombros que protege la parte superior del cuerpo. Es por eso que los disparos en la cabeza son preferibles a los disparos en el pecho, porque es muy más probable que causen una inconsciencia instantánea. Los tiros al pecho no provocan una pérdida inmediata de la sensibilidad y es probable que provoquen índices más elevados de lesiones. Si no eres un cazador experimentado, puedes correr peligro si fallas accidentalmente o apuntas directamente cerca de ellos, por lo que es necesario contar con compañeros de equipo que te apoyen. La fuerza y velocidad de carrera del jabalí, estoy seguro que es algo que no te esperas. Además de elegir las mejores armas para cazar jabalíes, tu tasa de éxito será mayor si los sigues en helicóptero o usas perros rastreadores para perseguir jabalíes. Este video muestra a dos hombres llevando a sus perros a oler el jabalí.
En cuestión de momentos, los granjeros pueden acercarse al jabalí y dispararle en la cabeza. Matar jabalíes con arma de fuego aporta una serie de aspectos positivos a los agricultores y ganaderos y garantiza la seguridad de las personas de la zona. Nuestro video termina aquí. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos comentando. No olvides hacer clic en me gusta, compartir, suscríbete para ayudarnos a tener más motivación para hacer más buenos videos. Por ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos.